Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo aquí a este tiempo con el deporte de Mogán Radio Televisión, estrenando este primer programa de este año 2013. Quizás algunos esperaban que no volviéramos después de este periodo de Navidades, pero sí, aquí estamos, en este inicio de 2013 con este primer programa, que esperamos que sea el primero de muchos a lo largo de todos estos meses, hablándoles como siempre del deporte, sobre todo el que se practica aquí, en el municipio de Mogán, de todo lo que tiene que ver con nuestros clubes y también con nuestros deportistas individuales, que ya saben que durante este 2012, sobre todo en este final del último año 2012, pues estuvimos hablando de los grandes éxitos conseguidos por nuestros deportistas en casi todos los deportes. Últimamente ya saben ustedes que no solamente desde hace algún tiempo vivimos solamente del fútbol, sino también de otras disciplinas que nos han dado muchos éxitos. Ojalá que este 2013, que aquí comienza, pues sea un año lleno de grandes éxitos para los deportistas del municipio de Mogán. Abrimos este 2013 con el primer programa en este lunes. Luego vamos a hablar, ya saben ustedes, en la segunda parte de las noticias y de los resultados de lo que ha sido este pasado fin de semana para nuestros representantes. Pero hoy, en este primer espacio, vamos a comenzar con la primera entrevista de este 2013 hablando de este evento que ustedes ven en pantalla, este cartel del primer encuentro de mountain bike que va a tener lugar aquí en el municipio de Mogán, concretamente en la zona de Arguineguín. Primer encuentro de mountain bike organizado por Bienestar Sport y Bicimaníacos Club Deportivo y con la colaboración de un montón de empresas del municipio y también con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán. Primer encuentro de mountain bike que va a tener lugar en breve espacio de tiempo, en el mes de febrero. Estamos en la segunda semana del mes de enero, pero cuando menos lo esperemos, ya estaremos metidos en el mes de febrero, y el domingo 3 de febrero será cuando tenga lugar este primer encuentro de mountain bike. Para hablar de este evento tenemos a las dos personas encargadas de la organización. Por un lado, saludamos a Cristian Romero, responsable de Bienestar Sport. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas bien, y bienvenido. Bien, gracias. Y también, por otro lado, a Willy Cazorla, presidente del reciente club creado también en nuestro municipio, como es Bicimaníaco Club Deportivo. Willy, ¿qué tal? Muy buenas. Tal. Y bienvenido en esta también importante iniciativa, por fin. Yo creo que es la primera vez, ¿no? Un club de ciclismo, así como, digamos, como club. Creo que es la primera vez que se hace algo similar aquí en el municipio de Mogán, ¿no? Sí, Mogán Kersia, de club deportivo basado en el ciclismo, que abarca todas las modalidades que sean bicicleta, tanto descenso como carretera, como mountain bike. Y bueno, en los últimos años ha habido mucha demanda de gente que practica el deporte de la bicicleta y era necesario tener un club en Mogán. Cada vez más son los que se animan a algunos de manera casi profesional, digamos, porque últimamente hay gente que le está dando fuerte a la bicicleta dentro de otros deportes, como puede ser la disciplina del triatlón, pero también vemos últimamente que casi todo el mundo aquí, o los que han dejado otros deportes, se meten en esto de la bicicleta. Parece que les ha entrado el gusanillo a un montón de gente, ¿no? El ciclismo es un deporte que es sacrificado, pero también te aporta mucho, tanto en salud como en tu bienestar personal. O sea que es un deporte que merece mucho la pena practicarlo, y aquí en nuestro municipio y concretamente en Arguineguín, nuestro clima es que nos invita a practicar deportes en la calle, y el ciclismo es uno de ellos, tanto sea en montaña como en carretera. Bueno, veíamos ese cartel, primer encuentro mountain bike, domingo 3 de febrero, ya prácticamente, porque en estas últimas semanas se van a encargar ustedes seguramente de volverse un poco locos. Sí, ya estamos todo locos. Lo que tiene que ver con la organización, porque lo previo ha sido también una auténtica locura, Cristian. Sí, sí. Intentar convencer al ayuntamiento para que te echara una mano, también a un montón de empresas del municipio, lo cual hay que estar muy agradecido. Sí, porque la gente, verdad que sí. Hemos visto ese número de empresas y es para estar muy contento. En definitiva, ¿cómo nacía esta idea de realizar este primer encuentro de mountain bike aquí en Arguineguín, en nuestro municipio? Bueno, pues esta prueba nace entre todos los amigos que me han animado a un poco a organizarla, a que haya algo aquí en el municipio con que podamos divertirnos un día en familia, todos juntos, y pasar un momento entretenido. Y bueno, como ya digo, pues me han animado todos los amigos para organizarla,
y yo, como soy un poco loco, pues me he involucrado a hacerla, y la verdad que va saliendo todo bien. Todo lo que dices tú, las casas comerciales, darle muchas gracias por el apoyo, que sin ellos no se podía hacer. Y bueno, gracias a todos en general, y es para pasar un día pues entretenido, haciendo deporte y en familia, que es una prueba para todo tipo de edades, como tú mismo dijiste antes. Y bueno, eso es lo que pretendemos, que lo pasemos bien y a divertirse. Sí, sea un punto de inicio. Decía yo también, y quiero destacar sobre todo el ser emprendedor últimamente aquí en el municipio. Sabemos que hay varias personas por ahí intentando emprender, la situación es complicada, sí, pero es importante tener iniciativa, ¿no? Y en este sentido, Cristian, te has montado desde hace algún tiempo a través de, también de la nutrición deportiva, y también ahora pues directamente pues el deporte, este últimamente llamado personal training, y todo, sí, lo que tiene que ver con sistemas de entrenamiento, y ahí nace Bienestar Sport, ¿no? Con esa idea. Exactamente. Yo empecé como asesor de nutrición hace ya varios años, y bueno, a través de los clientes, en definitiva, pues me decían que le ayudara con el tema de entrenamiento y del deporte en general. Y bueno, por eso nació Bienestar Sport, que es un centro donde trabajamos tanto la nutrición como el entrenamiento. Y bueno, también organizando pues cositas deportivas, y ahí está el primer evento que estamos en ello. Tratar de aglutinarlo todo al final, sí, ¿no? Sí, yo creo que al final es todo un conjunto. Exactamente, es una cadena que una cosa llama a la otra, y bueno, en definitiva, pues bueno, hacer todo lo posible, involucrado a hacer deporte, buena salud y ayudar a la gente, que es lo más importante. Bueno, destacabas tú algo importante, lo hacemos también con Willy, ¿no? Hace días ya que está sonando en nuestra radio la cuña, y hay que incidir sobre todo en ello. Es un evento abierto a todas las personas, ya sean de nuestro municipio, del resto de municipios de la isla de Gran Canaria, tanto para mayores como menores de edad. Es importante eso, porque hay que destacarlo, ¿no? Porque sí, sí, yo creo que lo más importante es la base, y hay también que intentar que los pequeños se acerquen ese día también para participar, ¿no? Exactamente. Nosotros hemos creado este evento tanto para los más de nivel, que digamos, hasta los más pequeñitos, para tenerlos entretenidos y que se diviertan y que vayan un poco involucrándose a lo que es el deporte, la actividad deportiva, en este caso en la bicicleta, ¿no? Pero lo que queremos hacer es un poco fomentar el deporte aquí en el municipio de Alguiní, en Mogán. Y bueno, en definitiva eso, fomentar el deporte, y que es lo mejor. Y para todos los niveles, Willy Cazorla, porque aunque hay algunos que a lo mejor acaban de empezar, hay otros que llevan más tiempo, todos se aglutinan. Cada uno después, pues su límite lo tendrá que marcar cada uno, ¿no? Exactamente. Hay que destacar que no es una carrera en sí, perdón, sino que es un encuentro ambientado en la bicicleta y enfocado en la bicicleta, pero que no es una carrera competitiva. Entonces, se trata de que pasemos un día todos juntos, que nos iniciemos en la bicicleta, que disfrutemos de ella, porque hay que disfrutar de la bicicleta también, ¿no? O sea, es un deporte que he sufrido cuando te exige mucho, claro, en muchos kilómetros o pruebas muy exigentes, pero también es un deporte que es para disfrutarlo. Entonces, este evento, que la iniciativa que ha tenido Cristian es muy buena, es un encuentro basado en él, o sea, no es algo competitivo. Ya probablemente más adelante sí haremos alguna carrera más competitiva y que pueda ser puntuable tanto para el campeonato de Canarias, pero de momento esto es un encuentro de mountain bike, o sea, hay que disfrutar de ese día, hay que disfrutarlo pues al 100%. Sí, está bien también que incidir en ello, ¿no? Porque, bueno, el mismo nombre lo indica, ¿no? No estamos hablando de una competición pura y dura, que sí, que sobre todo aquellos que más nivel tengan y a lo mejor entre ellos pues compitan, pero estamos hablando de un encuentro, ¿no? De un día, digamos, con la bicicleta de por medio, como se están haciendo en otros municipios de la isla. Exactamente. O sea, no hay que estar en guerra de voy a quedar primero, voy a quedar último. No, disfruta de la bicicleta y intenta por ti mismo saber si puede ser uno de tus deportes a practicar, que es lo que interesa, ¿no? Y en un lugar incomparable, por el clima. No hace falta hablar ya de nuestro clima, que es el mejor, eso no hay duda. Pero también de ese recorrido, ¿no? Que también ha sido uno de los quebraderos, ¿no? Intentar buscar pues un recorrido que se pudiera ajustar a los participantes y que fuera también atractivo, ¿no?
Sí, exactamente, como tú bien dices, pues bueno, esto es un recorrido que hacemos nosotros habitualmente, que la verdad que tiene subidas muy duras, tiene cositas técnicas, está muy completo en cuestión de todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, hemos decidido de hacerlo porque, pues bueno, porque sí, y porque, te digo, es muy completo y tiene de todo. Tiene zonas para principiantes, zonas para un nivel avanzado que sí. Diga, pues bueno, esto no es un paseo, ¿sabes? Que tiene cositas pues muy interesantes en todo lo que son los 20 kilómetros. Digamos que la zona del punto neurálgico donde va a estar la prueba es en el pabellón del Instituto de Arguineguín, de ahí se partiría y estaríamos hablando de toda la zona alta de Arguineguín, ¿no? Exactamente, sí. Como bien dices, el punto de encuentro es el recinto anexo al instituto, al pabellón. Uh-huh. Y sí, saldríamos de ahí hacia la zona alta, hacia lo que es las montañas de aquí de Arguineguín, y después un poco bordeando lo que es la costa, digámoslo así, hasta llegar hasta Puerto Rico, seguiríamos subiendo hasta arriba y después ya pues un pequeño descenso muy técnico hasta otra vez la zona del punto de encuentro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, son 20 kilómetros aproximadamente y va a ser una vuelta solamente de lo que es el circuito. Y eso es para... Sí, que me decías tú que aproximadamente tú lo has realizado. Estamos hablando para los que más o menos tienen un nivel de una hora de... Sí, más o menos los que tienen nivel, en una hora o menos de una hora lo pueden hacer y bueno, esperemos que así sea. ¿Estaba este cómo este circuito estaba hecho, Willy, o lo han ido haciendo un poco a poco? No, realmente el circuito estaba ya hecho y se basa casi en el camino que recorren los noruegos cuando hacen senderismo por nuestra zona. O sea, uh-huh, que lo único que hemos tenido que hacer es un poco enlazar una cosa con otra, los caminos, y el circuito realmente pues ya estaba ahí. Sí, o sea, sí, esto es, me imagino que es por ese camino que se por arriba de la cooperativa de Tassi, ¿no? Por esa zona. ¿O? Exactamente, por detrás de la cooperativa de Tassi sería la bajada desde arriba, desde la finca que tenemos en el cruce de camino, que se llama la zona yendo para Cortadores. Y bueno, sí, el camino ya estaba, como bien dice Willy, ya estaba hecho por caminantes y de muchos años atrás, y lo hemos aprovechado, pues mm, es un camino bien para la bicicleta y con buenas vistas también para que el participante pues recree toda lo que es la zona. Yo creo que hasta para el turista puede ser propicio, ¿no? Vamos a ver si no sé si por ahí, metiéndolo en los diferentes hoteles y apartamentos de la zona, sí, y sobre todo también la gente que está aquí de largas temporadas también, sí, se anima, ¿no? Lo tenemos, estamos trabajando en ello y ya tenemos carteles también pegados por varios hoteles. El club noruego de aquí, de la zona de Arguineguín, también nos está echando una mano por un poco inculcarlo, sí, promocionarlo un poco. Exactamente. Y bueno, en eso, mientras más sean, pues mejor. Y si viene gente de fuera, pues bienvenido sea, ¿sabes? ¿Cómo está la gente de aquí, Willy? Los que se están dedicando a la bicicleta, me imagino que contentos. Bien. Y ilusionados a que llegue ese día, ¿no? Yo creo que sí tienen ilusión por tener un evento aquí en su propio municipio, ¿no? Y los que hacemos bicicleta, creo que es una cosa que necesitábamos. O sea, no podemos pasar toda nuestra vida deportiva en el fútbol o otro deporte. Hay muchísimos deportes que aquí podemos practicar y el ciclismo es uno de ellos. Y esta prueba yo creo que va a servir para que la gente se anime a practicar el ciclismo y que, bueno, y que te pruebas a ti mismo también un poco. Y claro, sí, como sí, va a ser una prueba donde no es competición, pues yo animo a la gente a que la hagan, ¿sabes? A que reten a su cuerpo y a su energía a poder hacerla, porque le digo que es abierta para todo tipo de personas y bueno, ¿por qué no? A lo mejor si hay personas que no van a competición, que hacen ciclismo, pero no van a competición porque no les gusta la competitividad, ¿no? Pero bueno, en este caso no es tampoco una competición, entonces pues les animo a que vengan y a que la hagan, que disfruten un día de un recorrido como puede ser de una nivel competición y, uh-huh, y bueno, así pues se prueban y tienen diferentes sensaciones y quizás pues les va bien y después ya se anima a seguir compitiendo o bueno. ¿Cuántos tenemos ya en el club de ciclistas? Pues mira, el club
realmente ahora mismo está solamente lo que es la directiva, porque estamos cerrando ciertos patrocinadores y demás para que el club tenga su propia equipación, y ya después empezaremos a abrir las inscripciones al club para que todo el mundo pueda estar dentro del club y tener la cobertura que tiene un club deportivo con las personas que lo componen. O sea, tanto su seguro como todo ello, ¿no? Entonces, de momento estamos la directiva nada más, y ya en breve empezaremos a hacer las inscripciones de todos aquellos que quieran inscribirse en el club sin ningún problema y a disfrutar de la bicicleta. Sí, yo creo que puede ser muy positivo, sobre todo de cara a quedar también en muchas ocasiones y todo este tipo de historias que pueden ser que todavía animen más a la gente a acercarse. Es que realmente el club, un club deportivo, ya dejando a un lado la parte competitiva que puede haber dentro del club deportivo, también hace para hacer un poco de piña. O sea, quedar todos un sábado, quedar todos un domingo y participar de un recorrido entre todos, eso es lo que forma un poco un club en sí respecto al ciclismo. Ya después está la parte deportiva o de competición, que dentro del club evidentemente hay gente que hacemos diferentes disciplinas y nos sacrificamos un poco más, pero el hecho de estar en un club deportivo no es implícito que tú tengas que competir a un nivel concreto, sino simplemente tienes una cobertura, estás en un club, compartes tu día a día con los demás del club y bueno, y disfrutas de la bicicleta a un modo más tranquilo, pero con la tranquilidad de que estás en un club y que tienes cierta cobertura. A ver si es otra iniciativa más para intentar que se compren bicicletas en Navidades, por Dios, ¿no? No sé cómo ha sido aquí en la zona de Arguinín en estas Navidades. Antes todos teníamos una bicicleta, era el día de salir con la bicicleta o con la pelota. Últimamente la tecnología lo inunda todo. Pero vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? Que los pequeños también se acerquen a... Oye, que antes todo el mundo tenía una bicicleta y ahora cuesta ver a alguien con una bicicleta en las manos, ¿no? Sí, la verdad, tienes mucha razón. Yo, la verdad, que el Día Reyes, hombre, también el tiempo no acompañaba, pero no vi a nadie con bicicleta nueva ni nada. Yo, bueno. Yo te tengo que decir que regalaba dos bicicletas. Regalaba, yo ya me la había regalado en su día, pero yo regalaba dos bicicletas. Yo animo a la gente a que hagan deporte y hagan deporte en la calle. O sea, hagan ciclismo, hagan carrera, hagan natación, practiquen fútbol, jueguen al pádel, jueguen al tenis, pero que hagan deporte, que al fin y al cabo, Cristian bien lo sabe, el deporte es salud. Sí. Y el salud, y tener salud aporta también estabilidad a tu vida emocional y a todo, en tu vida en general. Entonces, hay que aprovecharlo. Lo que tenemos aquí, o sea, hay que hacer deporte. Sí, porque últimamente sorprende. Aquí venía Luis Camacho con el compañero Julio Afonso, que hace el programa Canarias Calidad de Vida aquí en esta casa. Es un programa que habla de salud, pero hablaban también de deporte, y sorprende últimamente, sobre todo la obesidad infantil, que es alarmante. Es alarmante como los niños. Él incluso llegaba a decir algo que es para a tener en cuenta: que hay niños que incluso tienen 10, 12 años y no saben ni correr, ¿no? Que ya es algo ya bastante grave. Sí. Ya no saben ni correr. Parece que. Sí. Que nacieron y los sentaron desde que nació, ¿no? Es algo cuanto menos llamativo, y que ojalá que estas iniciativas ayuden también a esto, ¿no? Ojalá así sea, y bueno, esperemos que tenemos buenas expectativas de que así sea también, y ojalá que los pequeños se acerquen ese día, porque lo hemos inculcado, ¿no? Que va a haber un circuito especialmente para ellos. Sí, tanto para los más pequeñitos, de entre 4 a 7 años, va a haber un circuito de iniciación dentro de un recinto cerrado donde no hay ningún tipo de peligro. Y después para los medianos ya tenemos un circuito también adaptado a sus condiciones, donde habrán que dar un número de vueltas. Y bueno, en definitiva eso, para pasar un día en grande, que todos se diviertan, que todos participen, para todos habrá regalos también del encuentro, y bueno, yo espero que todo el mundo le guste y que se divierta. Yo incluso, aunque no tengas bicicleta, te animo a que vayas. También. O sea, exactamente. Aunque no tengas bicicleta, vete, porque vas a vivir una experiencia diferente. O sea, el hecho de ver a X participantes todos allí con esa ilusión de que van a hacer un recorrido de mountain bike, y el ambiente que se monta, pues yo, aunque no tengas bicicleta, puedes participar en el evento de igual manera. O sea, estando allí apoyando a los que están haciendo tanto el recorrido infantil como de los pequeñitos, es bonito que haya gente y que se vea que la gente un poco tiene interés también por el deporte. Porque entonces parecería de que realmente el deporte no interesa. Entonces,
sería bueno que, aunque no tuvieran bicicleta, que fueran como público. Como público sí. Y incluso también que los padres se puedan animar, claro. Exactamente. Van a haber también casas comerciales colaborando en el punto de encuentro, donde van a poner stand de, tanto de bicicletas como, en fin, de otras modalidades, ¿no? Para un poco que haya más ambiente allí en la prueba, y ese tipo de gente que no vaya en bici pues pueda darse un paseo, intentar, pues a lo mejor le gusta algo y hace contacto con la casa comercial, y bueno, después ya puede iniciarse. Cristian, me imagino que te has llevado una grata sorpresa de lo que ha respondido los empresarios de la zona, ¿no? Así que, en principio, la situación para todos está difícil, pero la gente tiene ganas de que se hagan cosas, ¿no? Sí, la verdad que, hombre, por mi parte he tenido bastante suerte en eso, porque todas las casas comerciales, pues incluso hay gente que se ha quedado rascada de no poder participar, porque a lo mejor ya eran muchas casas comerciales las que había reunido. Les pido perdón por si no pueden meterse, pero en definitiva se han portado muy bien, muchas gracias otra vez a ellos, y sin ellos pues no podría hacerse el evento ni nada, ¿no? Y bueno, gracias otra vez. Oye, enseña esa camiseta, ¿no? Que ya tenemos el diseño. Bueno, tenemos el diseño de la camiseta, la parte de adelante y la parte de atrás. Sí. Esta camiseta pues será un regalo para todos aquellos participantes, tanto en niños como en adultos, y bueno, para que tengan un recuerdo del primer evento de mountain bike que se hace aquí en Aguineí, y esperemos que no sea el último. Que no sea el último de este tipo de eventos que contenga bicicleta, y que se está, parece, trabajando en ello, pues intentando hacer este tipo de deportes últimamente, que contiene también bicicleta, que tiene natación, bueno, lo que es el triatlón, que últimamente sí, tenemos grandes triatletas aquí en el municipio. A nuestro amigo Willy, que también está con nosotros ahí aportando muchas de sus ideas, de todo, y bueno, darle las gracias a él y a todos los demás que también están colaborando. En definitiva, aprovechar nuestro entorno, que es que tenemos las mejores playas, tenemos campo, tenemos carretera. Y tenemos carretera, tenemos clima, o sea, y algunas de ellas muy los buenas. Mejores equipos del mundo vienen a entrenar aquí, señores, a nuestra isla, y no nos damos cuenta de eso, ¿sabes? Sí, todas las pruebas, incluso de aventura, ¿no? Últimamente que se hace y se repite en un montón de municipios, y nosotros también tenemos monte para hacer este tipo de pruebas. Vamos a ver si lo terminamos de ver, ya sea las empresas privadas o también las administraciones, y de una vez por todas pues también se hace algo con respecto a esto. Las inscripciones en Bienestar Sport, que de momento se encuentra en construcción, Cristian, a ver si se subsana ese problemilla ahora, pero de todas formas que no se preocupen, que el día de la prueba es desde las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana está abierta la inscripción hasta las 10 de la mañana, tenemos una horita ahí para los más resacados, y a ver si subsanamos el pequeño problema que tenemos con la página, estamos trabajando en ello ya. Y bueno, sí, decirles eso, de 9 a 10 una inscripción y el pago de la cuota de todos los participantes, y después ya iniciaríamos lo que son las diferentes pruebas, ¿no? Y después, como finalización del evento también, para todos los participantes, pues va a haber un pequeño picoteo con una paella que nos hace un gran amigo cocinero, y bueno, esperemos que se lo pasen bien, y que acudan, ¿no? y que no se pierdan la oportunidad de disfrutar un día, como decíamos al principio, diferente, ya sea con la bicicleta, pero al final estamos hablando de deporte, de salud, y es lo que queremos, ¿no? Y que se animen los pequeños, los grandes, padres, todo, y que sea un evento que ese día pues lo podamos disfrutar todo. Oye, con respecto, antes que se me olvida del recorrido, vamos a ver si nos hacemos con una de estas cámaras que tenemos últimamente al alcance para grabar ese recorrido en la cabeza de alguno de los participantes. Sí. Y disfrutar también, porque ese día está claro que esta casa va a estar presente para grabar este evento deportivo, ¿no? ¿Cómo no lo vamos a perder? Eso está claro. Eso esperemos que... Pero estamos trabajando ya en ello, ¿eh? En conseguir una de estas cámaras para ver si pues los espectadores pues también disfrutan de lo que va a ser este recorrido, que yo creo que es espectacular y que va a ser muy bonito. Sí, la verdad que el recorrido no tiene, vamos, por dónde cogerlo, en el sentido de que tiene de todo. Tiene zonas, como te dije antes, muy técnicas, de bajada, de subida, y está, vamos, con la cámara pues se grabaría espectacular. Y luego todo, el paisaje. Todas las imágenes y el paisaje que tenemos, eso está claro.
Pues Willy Cazorla, Cristian Romero, que vamos a seguir hablando, tú estás seguro, aquí lo haremos cada semana de este evento para que nadie se lo pierda y hablaremos pues haciendo balance del mismo una vez que tenga lugar. Domingo 3 de febrero, lo repetimos, a partir de las 9 de la mañana, la prueba comenzará a partir de las 11, así que ahí vamos a estar todos, esperando que también los que están al otro lado de la cámara, al otro lado del televisor, también estén ese día presentes, ¿no? Sí. Vamos a ver, ojalá porque que así sea. Porque al final, sea. Si no está eso, estaremos nosotros solos, pero ojalá no creo. Ojalá que sí no sea, creo. Pero no, hay buenas expectativas de que se va a animar la cosa y bueno, espero por el bien de todos. Y que sea un punto de partida. Sí, exactamente. Que sea un punto de partida importante en este 2013, que algunos lo pintan mal, negro, pero que nosotros vamos a empezar con luz y con optimismo. Siempre hay que pensar, ¿no?, en optimismo y luchar. Si quieres conseguir tu objetivo y tu sueño, hay que luchar, trabajar y en eso estamos. Y en eso estamos. Willy, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Cristian, muchísimas gracias. Hasta la gracias próxima y estaremos hablando de todo esto en breve. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Pues hacemos la primera parada, hacemos la pausa, como siempre, después de esta entrevista y de presentarles este primer encuentro mountain bike aquí en nuestro municipio, concretamente en la zona de Arguinín, previsto para el domingo 3 de febrero. Toda la suerte para los organizadores y también para los participantes. Ese día estará claro que vamos a estar nosotros presentes grabando todo lo que tenga lugar en este circuito que nos ha preparado la organización. Breve pausa, algunos consejos. A la vuelta estamos con todo lo ocurrido este fin de semana dentro del mundo del deporte.